Hola, bienvenidos a Autosuficiencia, mi canal y el de todos vosotros. Hoy me encuentro en un lugar especial, un lugar distinto. Y bueno, hoy me he venido aquí y me encantaría que me acompañaseis a esta nueva aventura, a este nuevo recorrido o exploración botánica. Y bueno, como es costumbre en los últimos vídeos, me voy moviendo por diferentes zonas rurales donde podemos todavía encontrar vestigios de naturaleza silvestre. Hoy nos hemos movido a la provincia de Sevilla, al oeste de Sevilla, dirigiéndonos en vehículo durante unos 20 minutos aproximadamente. Llegamos a un pueblo denominado Villanueva del Ariscal, un pueblo rural, un poco apartado, pequeño, pero que se encuentra entre dos pueblos, Olivares al norte y Espartina al sur. Villanueva del Ariscal es un entorno rural, de casas pequeñas, casas matas, muy pueblerino, muy acogedor. Este pueblo es un pueblo vinícola, en el que se centra mucho en el cultivo de la viña, de la vid, que se ha ido decreciendo en los últimos años. Además, como podemos ver, también es un pueblo que se encarga de la producción olivarera. Como podéis ver, todo lleno de olivos. Debo destacar que no es un pueblo con espacios naturales, por así decirlo, como montañas, sierras, lugares protegidos, por lo menos dentro del mismo pueblo, de la misma superficie del pueblo. Pero sí podemos encontrar bastantes zonas verdes, zonas naturales, ya que este pueblo está en una zona elevada geográficamente, y la verdad que esa característica en su superficie le otorga una humedad especial, de unas ciertas características muy importantes y esenciales para el crecimiento de todo este verdor que me acompaña, de toda la flora y vegetación silvestre. Como habéis podido ver al comienzo del vídeo, me habéis pillado recogiendo unas flores, no sé si os sonarán, por su característico color, belleza, diseño. Flores de borraja, o Borago officinalis. Esta planta silvestre que crece en abundancia en este pueblo, como he podido observar, donde las abejas de todo tipo se pegan festines con su polen, podemos encontrar grandiosas plantas de borraja con gran tamaño, otras más pequeñas. Y bueno, como ya conocen, la borraja, la Borago officinalis, es una planta muy utilizada, muy consumida desde innumerable tiempo, ya que posee una flor deliciosa y además sus hojas han sido consumidas en cocina desde hace muchísimo tiempo. Cuando encontramos borraja, yo en particular hago una fiesta, hago una celebración, ya que simplemente coger su flor, siempre pidiendo permiso, ya que es para probar, para alimento, por su magnífico sabor, le quitamos la parte, disculpen, le quitamos la parte rígida, la parte más áspera, y dejamos solo lo que es la flor. Muchas veces es posible que se rompan los pétalos, pero bueno, si la agarramos desde el centro es fácil. Posee un sabor sutil, ligeramente dulce, pero es un sabor que alimenta. A mí me recuerda incluso un poco al sabor del pan. Es una flor deliciosa que sirve para decorar platos, para ensaladas, y bueno, desde los últimos años se están utilizando muchísimo en la alta cocina para decorar platos y hacer ensaladas. Otro
Otro de los aspectos y características de esta planta son sus hojas, sus grandes hojas, ovaladas y con una textura así como rasposa, con una especie de vello áspero. Las hojas de la borraja se suelen utilizar en muchos platos rurales, platos antiguos, rebozados en huevo y harina y fritas. Bueno, ahora seguiré cogiendo más flores. Y bueno, para ir abarcando también, bueno, como podemos ver, la cubierta de tréboles, de oxalis, las vinagretas, todos pertenecen al mismo, a la misma planta, los salis, al trébol, a ver si encontramos uno de cuatro hojas. Y bueno, como ya sabéis, la vinagreta, cuando cogemos una flor, siempre con permiso, su tallo, cuando lo chupamos, lo metemos en la boca, podemos notar cierta acidez, cierta alcalinidad, con el mismo efecto incluso cuando ponemos la lengua, la punta de la lengua, en una pila eléctrica. ¿Por qué se debe esto? Este saborcito a vinagre, porque por eso se llama vinagreta, produce una sensación así de que un saborcito fuerte. Eso es debido al ácido oxálico. Muchas veces, yendo por el campo, ¿quién no ha cogido de niño este tipo de flores y se la ha metido en la boca, el tallo? Es un saborcito ácido, muy delicioso. Como otras veces he dicho en el canal, no se puede abusar del ácido oxálico, ya que puede producir piedras en el riñón. En su abundancia, claro está. Por unas pocas flores o tallos de flores que chupemos mientras caminamos por el campo, no va a pasar nada, obviamente. Bueno, seguiremos caminando. He encontrado otras plantas, pero bueno, en este caso las he visto pequeñas y las dejaré para el final. Bueno, en este caso, mira, encontramos aquí la leche trezna, una de sus bastantes variedades que encontramos en silvestre. La leche trezna, como muchas veces he mostrado en el canal, su peculiaridad es, si arrancamos un tallito, con permiso, produce látex. Esta leche, este látex que produce esta planta, debido a su nombre, leche trezna, es bueno para, bueno, para las verrugas, al igual que la verruguera. Y sirve para quemar todo ese tipo de verrugas que nos aparecen en la piel. Es una flor diseñada geométricamente perfecta. Es precioso los dibujos geométricos que tienen de la geometría sagrada. De bueno, cómo la naturaleza y el universo forma la vida en estos planetas. Bueno, retomando el camino, con las manos un poco pringosas debido al látex de la leche trezna, como hemos podido ver, hay mucho olivo. Como ya saben, el olivo también tiene propiedades medicinales, sobre todo si nos acercamos a recoger las hojas de sus hijos. Los hijos son unos tallos que se suelen criar a los pies del mismo árbol del olivo. Sus hojas, si las recolectamos, suelen ser mucho más medicinales que las del propio árbol en sí. Y estas hojas sirven para hacer infusiones en todo lo relacionado con la sangre, para la limpieza de la sangre, para el corazón, para el colesterol. Estas varas, estas varillas, si cogemos desde un acebuche o incluso un olivo, suelen ser varillas muy fuertes y flexibles, como arma de defensa. Mira lo que hemos encontrado aquí. ¡Wow! La reina de las babosas. Enorme. Como ha llovido estos dos últimos días, el lugar es húmedo, como podéis ver, está todo verde. Las babosas, caracoles, caracolas de todo tipo salen ahora con los primeros rayos de sol. Como podéis ver, esta es de un color marrón especial.
súper interesante. Bueno, seguimos con la andanza, como podéis ver, pisando vegetación, siempre con cuidado de no dañar a las plantas medicinales, si fuera posible. Mayormente pisar la grama, el trébol, que son como un acolchamiento natural. Mira, podemos ver aquí otra planta, un plantón de cerraja y de borraja. Mira qué hojas. Mira qué hojas. Qué tallos. Tallos gruesos con ese vello. Y bueno, estas flores en especial son enormes y ultra medicinales y sabrosas. Esta es la primera semana de marzo. Y bueno, como ya podemos ver, los primeros vestigios de la primavera. La vinagreta. La floración y las abejas. Las abejas, siempre hablo de las abejas como un animal sagrado, un animal muy importante. Cuando estuve por Antequera, pude encontrarme con unas colmenas en plena naturaleza y me senté a meditar cerca, con cierta precaución. Las abejas tienes que respetarlas para que ellas te respeten y no te atacan. Si vas haciendo espavientos, movimientos bruscos, con miedo, posible que se te acerquen e incluso puede que te ataquen. Las abejas, hablo de que es un animal sagrado, ya que su vibración produce un efecto estimulante y medicinal para nuestro cerebro, para los fluidos que circulan entre la zona izquierda y la zona derecha de nuestro cerebro, además estimulando así el correcto uso y funcionamiento de la glándula pineal. Esa vibración al unísono de toda la colmena, si nos sentamos a oírla, produce un efecto muy beneficioso a nuestra mente, a nuestro despertar, a nuestro uso y condición como humano, de nuestra mente, de nuestro cerebro, en conexión total con la naturaleza. Además de, bueno, sus innumerables productos beneficiosos como la miel, como jalea real, el polen, muchísimas, muchísimas. Incluso el aguijón utilizado de forma terapéutica. Bueno, también por aquí, por los caminos, entre Lechetresna y bueno, demás, encontramos grama, que es vulgarmente conocido como el césped silvestre. Esto crece en abundancia por los caminos. Y al lado encontramos alfilerillos del pastor o geranio de... No me acuerdo, geranio San Miguel o San Roberto, ahora mismo se me ha ido el nombre del santo. Pero bueno, son geranios silvestres, también conocidos como alfilerillos del pastor, cuyos alfilerillos tienen propiedades medicinales. Y bueno, algunos niños en las antiguamente en los pueblos se comían los piticos, se llamaban. Cogían el aguijón y se comían la semillita de dentro. Se lo han llamado piticos. Parece que era geranio de San Roberto, estoy seguro, ahora mismo lo recuerdo. Y produce una flor preciosa, una flor pequeñita, morada, y sus hojas parecida a la de los geranios. Bueno, seguiremos caminando y vamos a hallar algún otro tipo de variedad de plantas. Bueno, como podemos ver, estos caminos están hechos por las maquinarias del campo. Y este campo, como podemos ver, de olivo, me imagino que será trabajado, solo que ahora, en este tiempo, estará parado. Ya no queda olivas y bueno, el suelo está un poco mojado, un poco embarrado debido a las últimas lluvias de estos días. Mirad lo que no hemos encontrado por aquí. Esto es la mostaza blanca, aunque veamos que tenga la flor amarilla. La mostaza blanca es una planta, bueno, de las que se extraen
unas semillas que, bueno, se utilizan en la cocina, ¿eh?, como la mostaza. También sus hojas se pueden comer en ensalada. Tienen sabor a la mostaza, así suave, fuertecito, entre sutil y fuerte, algo amarga. Y bueno, en estos días de marzo, los campos están inundados de estas flores amarillas, entre la vinagreta y la mostaza. Aquí podemos ver cardo mariano, cardo lechero, que todavía no está creciendo la hoja, hasta el verano aproximadamente, que salga la flor, la alcachofa, conocida por sus pétalos morados, utilizados por los pastores para esos pétalos morados que salen en estas plantas, en el cardo, para cuajar la leche y hacer quesos. Bueno, aquí, si miramos hacia aquí, también podemos encontrar esta variedad de caléndulas. Las caléndulas muy utilizadas medicinalmente. También por el camino se puede encontrar, como siempre, muy característica esta planta silvestre, los cerrajones, las cerrajas. Mucha gente las confunde con dientes de león, pero no es así. Como podéis ver, las características son muy diferentes anatómicamente. Y bueno, esta planta nos sirve sus hojas para ensaladas. Como podéis ver, aquí hay cerrajas, he visto, de incluso de 2 metros y pico por estas zonas. Al igual que las malvas aquí crecen muy altas y muy frondosas, y bueno, he podido llegar a ver incluso malvas de 2 metros y algo. Cosa que cercana a las ciudades siempre se quedan en plantitas pequeñas, unos matorrales pequeños de malvas o de cerraja. Bueno, seguimos caminando. Y como podéis ver, mira. Qué gran cardo mariano. Cuando esto diga echar flor, va a ser espectacular. Allí por la zona de Málaga también se pueden ver, cercano a Antequera. Bueno, ya buscaré alguna. Porque en la desembocadura del Guadalhorce, en la zona donde salían todos los cardos marianos en flor y los pájaros acudían allí a alimentarse en verano, ha sido destruido debido al ayuntamiento, que ha querido optar ahí a construir, un puente para turismo, sin pensar, sin tener un mínimo de sensibilidad por el entorno natural y vegetal de la zona. Lo de siempre, amigos, lo de siempre. Bueno, aquí hemos encontrado malva. Las hojas de la malva son muy similares también a la del geranio. Como podéis ver, estas hojas son bastante grandes para ser una planta pequeña, porque como ya os he dicho, he visto aquí plantas mucho más grandes de esta variedad, de la malva. Bueno, la malva, cuando florece, la flor moradita que tiene, es una flor expectorante, muy buena para los catarros, para los resfriados, en infusión, para los pulmones. Y sus hojas se pueden consumir, bueno, siempre han sido consumidas, y es un producto natural silvestre que tenemos a la mano, a nuestro alcance, y siempre se ha utilizado para como ensaladas o como acelga, cociéndolas, haciéndola en tortillas, en potajes, ¿vale? La verdad que qué barbaridad, todo lo que tenemos de malva y que nuestros abuelos y bisabuelos usaban, en los entornos rurales, en los entornos más cercanos a la naturaleza, al igual que la borraja. Todas cerca de la borraja. Admiro las abejas, su trabajo y su amor incondicional por todo el planeta, ya que sin ellas sería más difícil la polinización de las plantas y de las flores. No tendríamos frutos. Y el ser humano y el resto de animales, pues nos podíamos ver en serios problemas. Así que desde aquí incito a la protección, al respeto, al cariño y al estudio profundo de las abejas,
de su misterio, de su uso histórico. Mirad bien, esto es un buen ejemplo de una planta de mostaza. Como podéis ver, las características de sus hojas, comestibles, y las semillas utilizadas como condimento. Como podemos ver aquí, aquí tenemos a alguien aprovechándose de... ¿Qué tipo de insecto es? Ah, si estos suelen ser estos escarabajos que se posan en las flores. Siento no tener mejor calidad. Llevo la cámara, pero me he quedado sin batería y no puedo grabar con gran calidad, pero os prometo un vídeo más artístico, con menos explicación, pero de esta zona. Como podéis ver, todas las malvas. Y ahí tenemos ejemplos de malvas enormes y de las que he comentado, las mostazas. Como podéis ver, la altura de las mostazas pues me supera en altura, casi 2 metros de mostaza. La gran abundancia que tenemos en nuestros entornos naturales, apartado de la ciudad, de la urbe, obviamente, sin contaminación, una tierra limpia. También hay que ser consecuentes y conscientes de no usar productos biocidas, químicos, destructivos para la naturaleza en nuestros entornos agrícolas. Pues como iba diciendo, este pueblo me ha resultado bastante interesante porque no lo conocía hasta que tuve la oportunidad de verlo y conocerlo y venir hacia aquí y poder observar por encima su vegetación. Como podéis ver, no es una vegetación distinta a lo que ya conocemos, silvestre. Mira, aquí hay una caléndula mayor, que suelen ser las margaritas estas grandes, o las caléndulas coronadas, cuando estén en flor. Bueno, es un pueblo que la verdad que me ha agradado, debido a que está rodeado de naturaleza, de entorno agrícola, dentro de lo que cabe, pero bueno, podemos encontrar todo este tipo de plantas y silvestres y animales. He visto ahora mismo, antes de comenzar el vídeo, un conejo que ha salido de los matorrales corriendo al sentirme, al percibirme. Mira qué malva más hermosa, preciosa. Mira qué hoja. Medicina y alimento en una sola planta, como en casi todas realmente. Invito a los niños, a los jóvenes, que se pasen por entornos naturales, silvestres, y se comuniquen con la naturaleza, que se conecten con la naturaleza. La tecnología está bien, nos permite compartir, como en este caso este vídeo, nos permite tener numerosas herramientas, pero debemos ser o conectar con nuestra humanidad y volver a los entornos naturales, aunque durante la semana trabajemos, y si podemos vivir un entorno natural, mejor que mejor. Me la como. Mostaza. Y bueno, yo creo que he hecho ya un repaso de toda la vegetación que hemos podido ver por esta zona. Como ya hemos dicho, cerrajas, cerrajones también hay. Y bueno, espero que os haya gustado este mini documental de la vegetación silvestre que encontramos en este maravilloso pueblo de Villanueva de la Discal, Sevilla. Seguiré compartiendo nuevos vídeos, nuevos lugares y experiencias. Mira, una flor de borraja rosa. ¡Wow! En exclusiva para Autosuficiencia, una flor de borraja rosa. Comúnmente suelen ser moradas,
pero debido a la luz del sol o cualquier efecto se vuelve rosácea. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si me podéis apoyar dándole like, compartiendo, suscribiéndose al canal, os lo agradecería de corazón. Y nada, un fuertísimo abrazo, a seguir apoyando todo este tipo de conocimiento que entre todos vamos recopilando juntos. Hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias.